Estas son mis últimas horas en Buenos Aires, Argentina. Me voy a El Salvador. Chao, gente. No nos extrañen, ¿eh? Toda la emoción encima. Llevaba yo 24 horas sin dormir. Todos los preparativos que implica un viaje de esta característica. Saliendo de acá de Ezeiza. Primera escala, Panamá. De esta manera despedíamos la provincia de Buenos Aires en Argentina para emprender algo así como 17 horas de vuelo. Llegando a Panamá, veíamos esta primera imagen. Salimos a recorrer un poco este gigantesco aeropuerto. Saliendo de Panamá. De esta manera emprendíamos esta última parte. La emoción era cada vez mayor. No sabía lo que iba a pasar dentro de algunas horas, algo que sin lugar a dudas marcaría mi vida. Y de esta manera llegábamos a esta santa tierra salvadoreña, de la que tanto habíamos hablado. Bueno, llegamos a El Salvador. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal el viaje? Vuelo excelente. Vuelo excelente. ¿Dónde están las maletas? Estas serían nuestras maletas, ¿no? En alguno de estos lados tienen que estar nuestras maletas. Ahí están. Mis maletas están ahí. Están ahí. Estoy muy emocionado. Se la agarro. Uy, qué jugada. Bro, quédate la maleta. Acá estoy saliendo del aeropuerto. No lo puedo creer. ¡Mirá! La primera gran sorpresa que me regalaría este país. Mira, César, aquí a la par mía está un suscriptor tuyo también. Otro esperando otro grupo. Están esperando otro grupo, pero escuchó. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal, César? Ahora nos saludamos. Muy bien, ¿vos? Pues gracias al señor, bien. Mira lo que es. Me sorprendió. Mira lo que es. Impresionante. William, ¿cómo te buscan en las redes? Soy como William Panameño, Aventuras y Más. Estoy muy emocionado de estar acá con mis nuevos amigos que son los primeros tres rostros amables salvadoreños que he conocido y que me han recibido porque uno cuando hace estos viajes así tiene ese miedito que no conoce a nadie, que vengan tres y te den la bienvenida como ustedes lo hicieron. No tiene precio, la verdad. Es no que tiene César, precio. Tú no sabes cuántos salvadoreños aquí te queremos y te amamos. Porque los salvadoreños que somos buenos, ¿verdad? Los buenos. Sí. Amamos cuando a la gente, cuando habla tan lindo de nuestro país. ¿Sí o no? Exactamente, sí. Eso fue que, hicimos el clic cuando él estaba hablando muy bien de nuestro país sin conocerlo. ¿Verdad? Entonces nos pusimos a la disposición con él y gracias porque aceptó nuestra oferta de poderle servir como empresa aquí en El Salvador, aunque yo no resido aquí en El Salvador, vivo en Estados Unidos y vine especialmente también solo por atender a César. Y, pero para la empresa es de alquiler de vehículos. ¿Sí? ¿Y su número de teléfono? Ah, por ahí está, se lo vamos a dar. Bueno, excelente. Permiso, muchas gracias. ¡No me hará mal tanto cariño! Nix Hernández nos quería llevar a conocer la base donde están todos los autos y además también invitarnos a almorzar. Jamás nos imaginamos que Nixon sería luego alguien clave en esta historia. No se preocupe, cualquier cosa, nosotros tenemos el roadside service, servicio las 24 horas todo aquí en el país. ¿Qué quiere decir el roadside service? Es que el servicio de grúa, puede decir. Vamos a asistir nosotros. Cualquier cosa, hay alguien que va a venir a asistir. Ahí está, esta es la camioneta que nos habíamos alquilado. Este es un regalo que me hizo William Panameño. Me vine a almorzar. Almorzar. Es una merienda en realidad, porque la verdad que son, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde, ¿no? Sí, que bueno, almorzar acá es un plato fuerte. Un plato fuerte. Traía un gran resfrío y un gran malestar y estaba haciendo un esfuerzo sobrenatural para mantenerme sonriente. La adrenalina, la energía que estaban proyectando en mí era lo que me mantenía todavía así. Bajé el avión y no me dejan ir al hotel. Me tienen secuestrado mis amigos. Así que aquí los esperamos, hermanos lejanos. Con mucho orgullo, con mucho cariño, estamos con los brazos abiertos. Somos Evolution Rental Service. Aquí nos puede ubicar, estamos en Facebook como Evolution Renta Service. Terminamos el almuerzo y fuimos derechito a darnos un baño, a cambiarnos, a acostarnos, aunque sea un minuto,
hacia lo de Isabel Cotto, otra de las personas que fue fundamental en esta historia y que próximamente les voy a ir presentando y contando. Conocíamos de esta manera las primeras imágenes de lo que era la capital de El Salvador. Creo que llegamos. ¡Agua! Y los regalos que seguían llegando. Llegamos a Isabel. Y ahí vamos a terminar este video entregándole las cosas que le manda Carlita Gutiérrez. Aquí está el aro de luz, aquí está el trípode, aquí están los micrófonos y este es el micrófono de mesa, ¿verdad? Vamos a ir a comer pupusas, ¿no? Vamos a ir a comer pupusas. Vamos a conocer las famosas pupusas. Así es. Mira, es de noche, ¿ok? Yo quiero mostrarles este lugar. Mira, algo que me encantó es la manera en la que vos abrís. Es esta clave. Y ahí abrió. Mirá. Es impresionante esto. Yo no lo puedo creer. Esta es la parte de abajo. La calidad de las cosas. Mira, una mesita muy linda. Todo muy delicado. No voy a hacer tampoco un programa extenso de esto, pero mirá la cocina. Yo me quiero quedar a vivir en este lugar. Microondas. Bueno. Todo de calidad. Plantitas, el aire acondicionado. Acá también. Esto me encantó. Un balcón y ahí tenés todo hacia afuera. Cama matrimonial. Una camita ahí. Creo que cuatro personas podrían llegar a estar acá cómodamente. Plancha. Abrigos que no hacen falta, nunca van a hacer falta acá. Detalles espectaculares. Me encantó este lugar. En la descripción del video te dejo todos los datos. Comenzamos así. Estoy en Parque Balboa, cerca de la Puerta del Diablo. Cerca. Por allá vamos. Pero especialmente lo conocemos aquí como los planes de rendero. Los planes del rendero, ahí está. No solo hay que comer pupusas, sino que además hay que saber comer pupusas, que no es lo mismo. Bendita tierra salvadoreña, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Es una emoción inexplicable, conociendo la noche de El Salvador, y ahora les voy a mostrar el cartel. Buenas noches, mis amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo muy están? Bien. Muy bien. Bienvenidos a El Salvador, ¿eh? Pasen, pónganse cómodos. ya soy de la casa yo. Vamos a probar las pupusas, qué lindo. Hay queso con ayote, hay de ajo, hay de pollo con queso. ¿Qué tendrá la pupusa loca? La pupusa loca lleva de todo. Yo, mira, estoy viendo la pupusa de pollo con queso. Ah, bueno, la clásica. La clásica. No, esa no es clásica. No, bueno, para nosotros es un sabor. El pollo con queso es un sabor que conocemos. Les voy a mostrar un poco el paisaje que de acá es espectacular. Pocas veces en mi vida me pasó ver una noche tan impresionante, tan luminosa, con tantas estrellas y luces. Y de esta manera por fin se daba ese encuentro entre la pupusa y nosotros. Algo que tanto nos habían recomendado. Terminé de comer las pupusas, espectaculares, riquísimas, impresionantes. Te quiero mostrar un poco este lugar. Wow, mirá lo que es esta vista. Bendito pueblo y tierra salvadoreña, que estás iluminando e inspirando a toda América. Estoy en los planes de rendero, mis hermanos. En la tierra de Nayib Bukele, la tierra de libertad. Tierra que hace no mucho tiempo atrás era una tierra sometida, triste, dominada por las tinieblas. Sí. Hoy en este lugar estoy viendo, son casi las 9 de la noche y está lleno de gente en las veredas, en las calles. ¿Y eso qué día de semana? Veo los autos con las ventanillas bajas. No hay clima acá de que esto es peligroso. Para nada. Miren. ¿Cuántos de ustedes pueden caminar a las 9, 10, 11 de la noche sin sentir miedo a ser robados, asaltados, golpeados, asesinados? Va terminando una nueva noche en El Salvador, mi primer noche en El Salvador.
¿Ven esta cara? ¿Ven este rostro? Este rostro es de un futuro mejor, pero de un presente cansado. Es la cara que le... ¡Mirá lo que es esto! ¿Qué tal hasta acá? A mí me pareció muy bueno, pero mucho mejor todavía la segunda parte, así que no te muevas. Antes quiero recordarte que vos podés colaborar con este mensaje y este proyecto simplemente haciendo una donación voluntaria en la descripción del video, te digo la manera que vos podés hacer. Y si no, simplemente con un comentario, dándole like, suscribiéndote, no olvides activar la campanita porque esto nos permite que podamos estar conectados y chatear mientras estamos haciendo los estrenos. Vamos con la segunda parte, no te pierdas el mensaje que tenemos. Salí a recorrer un poco. Esto no estamos siguiendo ningún orden cronológico, simplemente lo que el corazón vaya dictando, y me voy a ir mostrando un poco esto que estamos viendo acá en El Salvador. Es un día soleado, en este momento está haciendo 26 grados y miren un poco cómo está esta ciudad. Conocí porque él me siempre te ve tus videos y me dijo, necesito que lo vayas a ver y que lo saludes y que me mande un saludo de parte de Eduardo. De ¿cómo se llama él? Eduardo. ¿Eduardo qué? Eduardo Hernández. Eduardo Hernández, perdón. Sí. Eduardo Hernández, mirá quién encontré. Amor, mirá, lo encontré. Te mando un saludo, mira. Qué grande. Sí, me dijo, tú eres muy grande y me dijo que siempre te admira mucho porque eres un gran seguidor de nuestro país. Y me dijo él, yo quiero que lo saludes porque siempre apoyaba a Nayib, me dijo. Hola, Eduardo. Bien, un gusto saludarte. Vale, vale, bienvenido a nuestro país, oiga. Full, están haciendo muchas obras, eso es lo que pasa, están trabajando mucho. Mira, acá han remodelado lo que son los cables. Esto quiero contar, mira, estos son cables que se han remodelado, que se han prolijado todo, es una gran obra que se hizo porque estaba todo. Después les voy a mostrar, hay zonas que están muy complicadas con ese tema. La remerita argentina, ahí está, de fondo, perfecto. Bien. Manzana 5 por el dólar, la manzana gana 5 por el dólar, 5 por el dólar. Manzana 5 por el dólar, la manzana gana 5 por el dólar. He venido de paseo, por el momento era mi hermano, y yo pasé por acá y le digo, yo voy a tomar una foto allá, y me dice, ahí está César, y yo, ¿cuál es César? César Moreno, entonces, digo, oh, sí, ya sé quién es, porque yo te sigo en tu canal. Bueno, hace mucho calor, así que vamos a buscar un kiosquito, vamos a buscar un kiosco, donde comprar una agüita.
vamos a comprar para tomar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Ahí estamos. Mirá, no está todo está bien, radiante. Está radiante. Dijimos, cuando veamos a una vendedora que sea así como la más ¿verdad? Linda, vamos a ir a comprar ahí. Así que bien. Bueno, queremos algo para tomar. ¿Qué puede ser? Vaya, fresco o agua. Agua, jugo, gaseosa. ¿Cuánto está el fresco? Una cora, 25 centavos. Bien. ¿Y las gaseosas? Las gaseosas hay de a 65, de a 3 coras la Coca-Cola. Hay de varios precios. ¿La Coca-Cola cuánto está? Para... 3 coras. 3 coras. Uh-huh. ¿Y este 25 centavos 25, de dólar? Sí. Bueno, ¿tomamos dos para probar? Fresco. ¿Sí? Fresco, sí. Cubito, ¿qué más fresco? Bien heladito. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Bueno. Esto serían 50 centavos, son 2 coras, o sea, 2 cuartos de dólar. 2 cuartos de dólar. Exactamente, 2 cuartos de dólar. Ok, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, díganme hasta ahora qué van viendo ustedes, ¿eh? Díganme qué les parece lo que están viendo. Escuchen a este hombre hablando de Dios. Dice Mateo, pues 11:12, que desde los tiempos de Juan hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bien dicho ahí. Pero violento es buscar la presencia de Dios. Eso le llama sabiduría lo que usted tiene. Es raro. Pero usted tiene porque ha buscado a Dios. Usted tiene sabiduría porque el que busca a Dios es sabio. No es sabio el que se toma dos cervezas, ni marihuana, no, es el torpe de la cabeza. Te voy a saludar, ¿lo puedo saludar? Ah, pues, pero, ¿cómo le va? Bien. Bendecido por el Señor. Solo el tener dos manos, dos pies, es una gran bendición. Estoy conociendo y, su y tierra. Y estar sano. ¿Ah? Estoy conociendo su tierra, soy argentino. Pero si este es suya también, hombre. Exactamente es mía. Por eso, si... Es mi segunda casa. No, si todo es de Dios y lo que es de Dios es suyo. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Yo fui a Estados Unidos como 4 veces, allá por los 80, y me dijo, ¿cómo hacer para venir a Estados Unidos? Sacar pasaporte, ustedes sacaron pasaporte para ir a la luna, va que no. Yo ando en lo que Dios ha hecho, pero como el hombre ha hecho división, fronteras y todo, por ley hay que someterse a la ley. ¿Y cuándo vino para El Salvador? ¿Cuándo volvió? No, yo es que en el 80 regresé en la mera guerra aquí. El medio yo de no guerra. Volví a ir. El Dios de Estados Unidos, el Dios de Argentina, de El Salvador, y así es que aquí estamos bien. Y ahora está más tranquilo el lugar, sí, ¿no? Sí, aquí ya está. Eso, pero, porque Dios levantó a alguien que lo incita a poner orden. Esto era un basurero antes, ahora ya no está limpiando todo eso. Mire, por todos lados. No, hombre, eso no es de Dios. Y una ciudad tiene que estar ordenada. Para eso son los gobiernos y las autoridades, para que el hombre que no respeta, llevarlo donde tiene que estar, pues para que respete. Correcto. No es que la gran cosa de ellos, no. A Dios se le debe la gloria, porque él, aún en la Biblia, en los reyes, dice que él incitaba a tales reyes para que el pueblo de Israel estuviera quieto porque fallaban a Dios. Son conscientes, ¿no? Que ahora todos hablan del Salvador. En América se está hablando del Salvador, sí, ¿no? Pero a veces mucha... Mire, la gloria es para Dios. Para Dios. Sí, bueno, pero ¿sabe qué? Dios ha levantado este pueblo, ¿eh? Claro que sí. Entonces, mire. Son una lucecita brillando en medio de toda la oscuridad de América. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Yo oraba antes que pasara esto. Señor, levanta un precio. Que ponga orden. Aquí, mire, en las calles no se puede pasar y la gente es violenta y todo, padre. Mire, a mí la guardia me torturó en el 80 y me decían, y me ponían una pistola en la cabeza, me decían que yo era guerrillero. ¿Y eso qué? ¿Le de comida o qué? Más bravo los puse. Y entonces en el 90, ¿a dónde me mandaron a predicar? A la misma guardia donde me habían torturado. Ajá. Porque Dios hace como Él quiere, no como el hombre quiere. Claro. Él dice que Él en nosotros hace el querer como el hacer. Eso es maravilloso cuando usted, Dios en su misericordia, lo levanta para el bien, no para hacer mal. Y por eso bendice a esos gobiernos. Yo creo que no sé si de ahí por de su país vino un gran predicador como que oró por Nayib, que bendijera este país y le diera sabiduría a él para gobernar claro. esta nación rebelde, porque este es un pueblo rebelde. Claro, y por naturaleza todos somos rebeldes. Exacto. Pero hay gente que se somete a las leyes. Exacto. Ese es lo maravilloso, eso porque las leyes no las ha dado Dios para dañar a nadie, sino para que haya un orden. Para que haya un orden, sí, exactamente. Y que toda la gente viva tranquila. Pues. Jehová te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán el Salvador si oyes la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo.
bendito el fruto de tu vientre, El Salvador, y el fruto de tu tierra. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito será tu entrar y tu salir. Dios derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino te vendrán a hacer mal, por siete se tendrán que ir. Él bendecirá tus graneros y sobre todo aquello que cualquier salvadoreño ponga su mano, Él te bendecirá. Abrirá Dios tesoros en el cielo para enviar la lluvia a su tierra, para bendecir la obra de tus manos. Dios te pondrá El Salvador por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no por debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová. Amén y amén. Que así sea hecho, República del Salvador, nación bendecida por Dios. Wow. Impresionante. Qué historia. Qué presente. Muchos de los países que no pueden brindarle seguridad a sus propios ciudadanos quieren explicarle estas cuestiones a los hermanos de El Salvador. La sabiduría no se trata de las teorías ni de la experiencia, se trata de hechos. Dejaron de coleccionar soluciones mágicas que desde el exterior les estaban brindando y empezaron a mirar un poco hacia adentro. Miraron su propio interior y seguramente en el camino se encontraron con el miedo, pero lo enfrentaron. Intuyo que los hermanos de Centroamérica, más precisamente de El Salvador, nos están hablando, nos están diciendo algo. Es claro, quieren ser algo más y lo van a lograr. Están a punto de arrebatarlo. La decisión de no volver atrás parecería ser un hecho y están dispuestos a conquistar todas sus metas. No solo ellos, sino muchos ciudadanos que están empezando a alzar la voz y a marcarle el rumbo a nuestros líderes, a despertarlos, a tener mentalidad de soldado, porque todo aquello que nosotros no hagamos en un gran acto de cobardía se los estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Mi nombre es César Moreno, a donde este mensaje me permita llegar. A todos los gobernantes de cada una de las naciones quiero decirles que las excusas se han terminado, que la gente exige respeto y respuestas. Si te gustó este mensaje y compartís conmigo estas ideas, ya sabes lo que hacer.